A raíz de los disturbios en Bariloche, la presidenta Cristina Fernández resolvió el envío de gendarmes para colaborar en el cuidado de la ciudad. La justicia ordenó el inmediato cumplimiento de las penas dictadas a los condenados por la tragedia de Cromañón. Ya detuvieron a Omar Chavaña Patricio Fontanet, ex líder de Callejeros. Por decreto, el Poder Ejecutivo dispuso la recuperación del predio de la Sociedad Rural en Palermo para el Estado Nacional. El Poder Ejecutivo oficializó el nuevo cuadro tarifario para colectivos y trenes urbanos y suburbanos, que regirá desde mañana. Los diputados porteños aprobaron el traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires. En casi todo el país se prohibió el uso de pirotecnia y se restringió su venta para evitar accidentes e incendios en las fiestas de fin de año. La industria nacional de juguetes consolida su crecimiento y hoy tiene el 50% del mercado argentino. Hoy se estrena Civilización, el documental de Rubén Guzmán sobre el artista plástico León Ferrari. El tenista español Rafael Nadal no jugará el torneo de tenis de Buenos Aires, previsto para enero próximo.